Amigas y amigos, una vez más con tu segmento Manolo por el mundo, como debe ser. Vamos a un país que ya hemos ido, pero a otra región de ese país con otra dominicana que nos va a dar su visión. Vamos a la provincia Milán, en Italia, como debe ser. Milán es una metrópoli de la región de Lombardía, en el norte de Italia. Es una capital mundial de la moda y el diseño. En ella se encuentra la Bolsa de Valores Nacional y es un núcleo financiero importante, tan importante que ahí está, como ya le dijimos, la Bolsa de Valores Nacional, exclusivos restaurantes, tiendas. También está la Catedral Gótica Milán y el Convento Santa María de la Gracia, que alberga la última cena de Leonardo da Vinci, que son testigos de siglos de arte y de cultura. Tiene una población aproximada de unos 1.352.000. Vamos a ponerle 1.5 millones, no vamos a bregar con menudo. Lo importante es que vamos a conocer detalles de una dominicana que vive allá. Ella es Bernabela López. ¿Lo dije bien? Sí, sí, sí. Bernabela López. Es un poquito complicado mi nombre, pero así es. ¿Cómo es? Sí. Es un poquito difícil mi nombre, pero así es. Significa hija de la profecía. Hija de la profecía. Mira qué bien, Bernabela. ¿Ese nombre te lo pusieron allá o aquí? ¿Te bautizaron allá? No. Allá en Santo Domingo, mi papá eligió ese nombre. ¿Tu familia tiene descendencia italiana? No. Ninguna. No, no. Todos. No. Aquí en República Dominicana, ¿de qué sitio tú eres? La Vega. La Vega. La Vega. De La Vega pasaste primero por la capital y de la capital cogiste para Europa. ¿Fue así? Así es. Como debe ser. Explícame, por favor, cómo llegaste a Italia y específicamente entonces a Milán. Okay. A Milán. Bueno, mi mamá está aquí desde hace 30 años, casi 20, y yo estuve aquí en el 94, luego regresé a Santo Domingo en el 95, luego de un año y medio, y allá terminé mis estudios, y luego regresé en el 2008 para acá. Ok, regresaste en el 2008. Ya con una visión diferente. Exacto. Entonces regresaste en el 2008 a Milán. Ya sí. Trabajas allá y regresaste. ¿Tú estudiaste allá o estudiaste aquí en Santo Domingo? Estudié aquí el primero de bachiller, pero luego fui a Santo Domingo y retiré, terminé los estudios de la universidad en hotelería y turismo. Ok. Entonces allá en Milán, ¿en qué trabajas? Yo soy auxiliar de enfermería. Ok. Curso, sí. Sí, sí. Ok, tú estudiaste hotelería y allá hiciste un curso de auxiliar en enfermería y trabajas en eso, sí. Como auxiliar de enfermería. Sí. Uh-huh. Muy bien, ¿qué hace un auxiliar de enfermería allá? O sea, ¿qué labor realiza? Bueno, es principalmente la asistencia. Nosotros, auxiliar al fin, no hacemos cosas invasivas, hacemos algunas medicaciones, pero no... no las que son avanzadas. Esas las hacen las enfermeras, las especializadas. Muy bien. ¿Allí en Milán hay partera? La obstétrica. Ah, pero no hay partera de barrio. Vamos donde doña Mamatila, no, que ella le ayuda a parir a muchachos. No, hay partera allá. No. ¿Brujean allá? Muy poco. Se oyen así, pero... Muy poco. Aquí dime no algún ejemplo de brujería ya. Leen la carta, la baraja, el horóscopo. Eso. Casa y así. Pero ocasionalmente aparece poco eso. Ok, ¿tú das tu brujadita ya? ¿Has hecho tu cosita ya? No. ¿Actualmente tienes tu pareja allá o estás sola? Me acabo de casar hace poco, no con un italiano, con un dominicano. Y ¿con viene un dominicano? Acá, si ¿y por qué quiere? Con un dominicano, mi amor? ¿Qué pasó? Bueno. ¿Por qué me has abandonado a la Italia? ¿Por qué? Quédate con un dominicano. Bueno, me sorprendió el chico. ¿Hay muchos dominicanos en Milán? ¿Qué quieres que te diga? ¿Dominicanos hay en Milán? Sí, hay muchísimos.
Cuando ese sí, eso es que está cundido en Dominicana. Sí. Sí, hay mucho, hay mucho. ¿Y qué hace? ¿Regularmente de qué región del país hay muchos dominicanos? ¿De Moca, de San Pedro, La Romana, Higüey, Santiago? ¿De dónde son la mayoría? Bueno, del Cibao. Del Cibao, la mayoría. Uh-huh. Bien. ¿Qué, sí, más hay, qué hay más allá, dominicanas? ¿Dominicanas, o sea, mujeres, o dominicanos, es decir, hombres? Principalmente mujeres, pero los dos sexos. ¿Y qué hacen tú dices los dos sexos? ¿Hay dominicanos allá gay? Sí, hay pocos, pero hay. Pero sí, parecen, sí, dominicanos gay. Sí, cortamos, sí, todo, es lógico. Entonces, sí, ¿las mujeres regularmente a qué se dedican en Italia? Bueno, el trabajo que está más, de con más auge aquí es, como lo dijo la chica de Roma, es asistencia a las personas mayores. Okay. En este caso, ella, si dijo badante, eso es porque no es, la asiste la persona, pero no de la manera que la asisto yo. Ella generalmente, como lo dijo, está ahí las 24 horas. Yo no, yo voy y hago mi turno. En este caso, al asilo de ancianos. Yo trabajo en un asilo de ancianos. Muy bien, muy bien. Uh-huh. ¿Cómo, entonces, la mayoría de las dominicanas que están allá trabajan en ese tipo, sí, de labor, casi, ¿no? Casi siempre, sí. Asistencia, sí, de enfermería. A los ancianos. A los ¿Y ancianos, los hombres qué hacen allá? Trabajan en fábricas. Okay. Trabajan en fábricas generalmente. Uh-huh. ¿En qué trabaja el marido tuyo? Él trabaja en Santo Domingo, él está en Santo Domingo. Él está aquí. Y tú estás ahí. Sí. Sí. Son amores de Sky, de Zoom, amores streaming. Sí. Bien. Entonces. Sí, por ahora, por ahora. Ah, porque hay amores que ustedes tienen, no están casados. No sé, ah, están casados. Están casados. Casado. Pues, ¿y por qué él vive aquí? ¿Por qué? Bueno, porque la relación surgió cuando yo estaba aquí y luego fui y me casé. Ah, ok. Y pero dentro de poco él vendrá si Dios quiere. Tú le vas a hacer sus papeles y eso, para tener, sí, tu marido ahí a cuarta chuleta. Claro, claro. Ah, porque tú sabes, claro, que el hombre es como el niño. Cuando tú no lo sientes, tienes que ir a verlo cuando el niño está haciendo algo. Ya lo sabes. A lo sumo que tiene lo mismo. Ya lo sabes. Después, pero bueno, ya lo sabe. ¿Y qué de fulano que no lo siento? Ve a ver que algo está haciendo. Así pasa con los hombres, como con los niños. Ya lo sabe. Entonces, por ejemplo, ¿en qué se divierten ustedes, los dominicanos y dominicanas que están allá? Bueno, aquí se usa mucho ir al bar. O sea, cuando uno, eso es como ir a una cafetería, vamos a decirlo así. Uno se sienta, se bebe su café y cosas. En discotecas, hay discoteca, vi una precisamente dominicana, uh-huh, pero generalmente son, yo he ido a las que de italiana, y que ponen música latina, ellos ya se han, se han dejado influenciar por la música latina, les encanta. ¿Qué se oye ya? Por ejemplo, una discoteca de italiano, bachata. Ok, sí, porque ellos generalmente ponen que el día miércoles, un ejemplo, por poner un día, ponen música latina, otro día ponen, generalmente escuchan mucho la música de Estados Unidos, el pop, y así. Sí. Sí. Uh-huh. Ok, entonces, ¿cuáles son los artistas que suenan allá? Romeo. Sí, Romeo. Prince Royce, eso es con relación a la bachata y con relación al moderno reggaetón, Daddy Yankee. Sí. Y también de nuestro país se escucha mucho, el reggaetón. Reggaetón de nuestros dominicanos también. De los artistas urbanos dominicanos, ¿quiénes son los que más suenan? Sí, el Alfa. ¿El Alfa suena Alfa como? ¿Solo, sí, o con featuring con artistas puertorriqueños?
Con los artistas puertorriqueños, pero de ambas maneras. Porque pero como solo digo, también suena él. Sí. Muy bien, muy bien. Pero lo que más le gusta a ellos es la bachata. Dime la diferencia para ti entre la mujer italiana y la mujer dominicana. ¿Cómo son una y otra? Bueno, la mujer italiana es muy dura, es muy de mucho temperamento. La mujer dominicana no, es como más suelta, más cariñosa. Es la mujer dominicana, la italiana no es que no lo sea, pero no es. ¿Es liberal la mujer italiana? Esa es la principal. Sí. Liberal. Aquí, como han dicho en otros países de Europa, de las entrevistas que has hecho y que he visto, la mujer, si va a una cena, paga, se reúne con su grupo de amigas y cada uno paga, y así. Está la soltera ñanga allá, imagino que está la soltera al pecho. Sí, sí. Viaje de quedar. Sí. Aquí se casan después de los 40. No, después ya para pensión. Buscando la pensión se casan. Ya lo sabes. Hablando de pensión, dale, mira. Dale. Aquí la pensión se va a los 62 años las mujeres y 67 los hombres. Sí, el hombre tiene que trabajar más tiempo. Ya tú sabes. Y aquí la mujer trabaja, o sea, o el italiano trabaja y es pensando en su pensión. Aquí siempre. Tú lo ves trabajando. Aquí casi nadie se para de trabajar. Okay. Casi nadie se para de trabajar. ¿Los horarios de trabajo? ¿Cortan a las 12 o a las 2 o siguen corridos? Depende. Pero generalmente hacen, si es en fábrica, hacen tres turnos generalmente. O sea que hacen sus horas seguidas y tienen sus pequeñas pausas. Uh-huh. Sí, generalmente un negocio de que vende alimentos, por ejemplo, un supermercado, algunos hacen su horario corrido, otros hacen, sí, dos horarios. Háblame del hombre dominicano frente al italiano. ¿Quién le lleva ventaja a quién? Bueno, el italiano al dominicano. Claro. Es que el italiano es muy abierto. ¿Por qué nos llevan ventaja a nosotros? ¿Por qué? Claro, cultura. Mira, el italiano se prepara sus herramientas, él va a una ferretería, se compra muchísimas herramientas y cuando hay que hacer algo en la casa, él va a su tallercito que pone en el garaje, él pone ahí su cosa, su caja con sus herramientas y cuando hay que hacer algo en la casa, ahí va él. Busca su taladro y eso y lo hace. Sí. El dominicano no lo hace tan fácilmente. No. Ahí va. No te puedo desmentir. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿En qué otras cosas tú le ves más ventaja al italiano? Te digo, es muy inteligente, el italiano es muy inteligente. Sí. Te ayuda más fácil, o sea, generalmente no es tan machista, okay. Hay pocos machistas. Uh-huh. Cuando digo así, lo digo no es porque yo sea feminista, sino porque el machismo, ya tú sabes, es muy común. ¿Tú has tenido amores con italiano? Sí, tuve. ¿Quiénes besamos más bueno? Ellos o nosotros, en la técnica del beso. Ambos. Yo me encontré bien con ambos, sí. No noté diferencia. Y en la zona. Y en la roja. En la zona horizontal. ¿Quién es maquito y cuál es alta gama? ¿El dominicano o el italiano? Dime ahí. En el postopédico. ¿Cuál es maduro? ¿Qué? El dominicano. El dominicano es maduro, ¿verdad? Porque el dominicano es esmero. Sí. Mira, ¿por qué que tienen tan mala fama nuestras hermanas dominicanas y que algunas de ellas se dedican allá al oficio de la ley? ¿Qué es lo que sucede con eso? Sí, a veces es que ya que llegaron aquí, no tienen otra opción, sino
que le tienen esa opción para ahorrar dinero más fácil para quizás hacer sus papeles, porque no es fácil hacer sus papeles aquí tampoco. Okay. O sea que vamos a dejarla que sea esa. Que Okay. como te digo, no Vamos a es buscar esa fácil, no es excusa. fácil. Okay. Sí, claro, Okay. que dime. Si uno va allá, ¿dónde encuentra más dominicano? ¿Cómo se llama un barrio que, mira, por ahí está, paran los dominicanos? Sitios por allá. En Leñana hay ¿Cómo se un llama? dominicano, o sea, Leñano, eso es cerca, ya, eso es a las afueras de Milán, Ok, Leñano. Hay Leñán. un buen grupo dominicano y en el centro de Milán también. Centro de Milán. Bien. Sí. Si yo voy a hacer turismo y voy a Milán, ¿qué me cuesta, por ejemplo, un hotelcito, una estadía allá? Me doy Bueno. un fin de semana porque voy a estar por otras ciudades de Sí. Europa, un fin de semana allá. Claro. ¿Dónde anda? Si es un hotel no muy lujoso, pienso que puede costar 70 euros la noche, Ok, más o menos. 70 la noche, más o menos, 70 euros. Eso no incluye la macadamia. El desayuno, que por cierto, el desayuno aquí es un café con un pancito. Eso, Ya. ¿quién come mucho si no es un Y café? de ahí sales tú a la calle a marearte. Ya lo sabes. Un café y un pancito a buscar mareo para la calle. Ya lo sabe, Y después se quejan. ¿Y ya cómo lo van a sabe. tener su italiano fuerza si no se desayuna bien? La culpable es la cultura que no lo pone a bajar bien su Ya lo plátano por la mañana para su fuerza. sabe. Salen sin zapatos para la calle. ¿Cómo tú, una gente que sale sin Ya lo. zapata, le monta una segunda planta? No puede. Bueno, así Bien, es. ok. Entonces voy a hacer turismo allá. Sitio que tú me recomendarías a dónde ir como dominicano, que Bueno, el disfrute. más famoso de Milán es el Duomo di Milano, que eso es una catedral bellísima, es del 1300 y eso es una cosa preciosa, Una muy catedral lindo. preciosa. Mira, ahí no es donde está el cuadro de la Santa Cena. Pienso que es en Firenze que está el cuadro de la Santa Cena, Yo en estoy flojo en Firenze. eso, no te lo niego, no. Estoy buscando. A ver, pero está bien, está bien, está bien. Mira, no me queda lejos, no he podido llegar hasta allá. Entonces, perfecto. ¿Tú recomiendas la catedral y otro sitio para hacer turismo allá en Milán? Sí. Bueno, está cerca de Milán lo que es el lago de Como, que eso es también una zona lindísima, que hasta George Clooney tiene una residencia por ahí, en el Mira, lago qué de Como. bien. Qué Sí, bien, qué sí. bueno. Otro sitio que Sí, tú le sí. llegas allá, te dice, ¿a dónde voy? Tú le dices. Le dicen, vaya, ve a tal sitio, vea, ve aquello. O no viste tal cosa, Bueno. si no viste eso, no fuiste a Milán. Dale. ¿Sabes qué? Exacto. No, Milán tiene sus museos, pero yo en realidad no he tenido la oportunidad de ir a un museo, pero tiene sus museos, sí, que uno se informa de todo, todo es bien lindo, de verdad que sí. Como es una gran ciudad, el tránsito también es tremendo, tremendo, Sí. tremendo. Sí, es ¿Por qué bastante tremendo el tránsito? congestionado. Explícame eso. Porque es bastante congestionado, como toda gran ciudad, como toda Mucho gran urbe. tapone. Sí. Okay. Así es. Háblame del clima. ¿Cómo va eso allá? El clima, en este ya está comenzando el otoño y hay mucha neblina. Efectivamente, los del sur dicen que cuando vienen para acá, que Dios mío, no, está mucha neblina, eso es. Okay. Ya tú sabes, sí, aquí hace más frío que en Roma y que en Sicilia, donde dijo la última La joven, chica sí. que entrevistaste, sí, allá siempre Salario, hace ¿por dónde calorcito, anda eso ¿verdad? allá? El salario, el mínimo. Ganamos más que en el sur, un ¿Por poquito qué? más, efectivamente mucho, sí, no sé a qué se debe, pero El sur es más pobre allá. el sur es más pobre, el sur es Okay, más pobre, okay. Para el norte se gana sí. más. Ya ustedes saben, no cojo para Sí, el sur si no a exacto. llevar. Si usted coge para el sur, tiene ¿cómo se llama? El baúl de plátano y cosas. Por cierto, dime de los Sí, víveres, los ya lo plátanos, la sé. yuca, la batata, allá, o sea, aparece. Sí, aparecen, sí. Aparece. Negocito, hay negocios, sí, donde uno va y lo compra, sí. Sí. Efectivamente, voy a comprar un pan, un sancochito un día de esto. Qué bueno, un palo. Y el arroz, allá.
Sí, bien, bien. Aquí se Bien. come más pasta, Sí. pero el arroz sí. ¿Qué barato allá y qué es caro? La ropa es cara. ¿Es La ropa es cara? cara. ¿Pero qué es que se la... Sí, ¿Pero a cómo? Si pesar. es la... es la catedral de la moda. Allá Sí, la pero ropa es debe cara. pasar de O moda sea, rápido. es cara la ropa. Un pantalón No. te puede costar hasta 35 y 40 € y no de marca todavía. Lo de marca cuesta más. Muy caro. Dile que Sí, van en su depende, o precio. sea, sí, no, claro, eso es si tú vas a una tiendecita más o menos. Si ya tú vas donde los chinos, cuesta Exacto. un El poquito chino donde menos. quiera vende menos. Yo no sé, el chino va a decir que se Ya lo compra el sabes. mismo. Mira, ¿y qué es entonces allá barato? ¿Qué dices aquí muy barato? Barato. Aparte del vino, que yo sé que el vino, óyeme, Sí, el el vino vino muy hay que barato, meterle el vino a la sí. gente Son porque golpea productores bajo de el brazo. vino, son La gente dice, productores de no, no vino, me sí. detenga, vino. Sí. ¿Qué es barato? Sí, allá. La comida es más o menos, sí, la comida, La comida. dependiendo al lugar donde uno va, la comida, sí, ¿Qué la tú comida es más o extrañas de tu menos, sí. país, chacho? Los jugos. Los jugos, sí, que de guanábana, que de chinola, que... Sí, la comida no me hace tanta falta, Te faltan los pero jugos los jugos, sí, de los jugos, sí. guanábana, de chinola, de limón. Sí, eso es lo que a mí me Te hace hace más falta. falta, te hace falta. ¿De dónde fue que me dijiste que tú eres aquí? De La Vega. La Vega. Ok, pero tú no tienes una ahí. ¿Y qué fue? La ahí se te perdió. Ah, se me perdió, se me perdió. Efectivamente, en una ocasión yo fui a Barahona, déjame hacerte esta anécdota, y me dice el chico de Barahona que quería hacer una apuesta de que yo no era de La Vega. Porque no, que yo no tenía ningún acento y la perdió. Me brindó la comida. Perdió, bien. ¿Y tu Sí. parlare italiano entonces? Ah, tengo 13 años aquí, casi 20, Ay, claro. sí, ya al contrario. El Claro. próximo hijo tuyo, aunque sea como un dominicano, sale como un italiano, porque ya los genes Sí. tuyos fueron absorbidos por los Ya lo italianos. sabes. Ay, Ya lo sabes. Bernabela, gracias. Si hay algo más que tú quieras decir para tus hermanos dominicanos, que tú quieres que sepan, aprovecha y dilo ahora. Bueno. Nada, que a mí me impactó mucho cuando yo llegué aquí, el saludo, que se saluda con los dos, o sea, dando dos besos, no como Dando nosotros. dos besos, Aquí sí. cuando te saludan, te hacen, quien te saluda así, ya es porque te tiene mucha confianza, porque aquí te saludan, hola, o sea, te dicen chao, y ya, como que son un poquito frío, vamos a decirlo así, un Okay. poquito. O sea, que ellos mantienen su distancia y su respeto, es más eso. Tú sabes que ya yo he Y hecho por lo dos demás, entrevistas a dominicanas que están en Italia. ¿Tú sientes que alguna de ellas ha hablado embuste sobre Italia? no, 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 Y han todo dicho la ellos lo que verdad. lo ¿Por qué dijeron, este grupito sí. de Manolos por el Mundo? Hay ideas de teórico que me llenan el de que eso no es cierto. Todos lo niegan, todo es falso. Y yo debo recordarle que cada No, uno habla allá es hasta de una ahora, todo experiencia lo que escuché personal. de ella, sí. Exacto, también hay que tomar eso en consideración, que si es una vivencia de esa persona, por ejemplo, qué bueno que aceptaste sí, que me diste la oportunidad, precisamente porque estuvo la de Roma, que está en el centro de Italia, y Sí. la de Sicilia, que está en el sur, o sea, y yo estoy en el norte, o sea, En el una visión de las norte. tres Muy zonas bien. de Está Italia. completo. No, no puedes pedir más, vida. Sí. Pero pide como quieras. Después, Manolo, no antes. Tú no me llevas a una muchacha de Venecia. Espérate. Vete al patrón. Que la casa está trabajando en eso. Gracias. Gracias. Cuídate mucho. Ya lo sabes. Bernabella López. Qué bien. Gracias a ustedes. Un saludo a mi familia y a todos allá en La Vega. Se les quiere muchísimo. Bye, ha sido Va. más que un placer. Gracias. Igual, cuídate. Bendiciones para todos.